Hola Speakeeper, en este video voy a hacer una revisión de este clock magnético, el primer clock que tiene imanes en todas las piezas, así que vamos a ello. Ok Speakeeper, acá tenemos el clock de Kiji. Este clock por lo que veo tiene imanes en casi todas las piezas. Aún no lo he abierto ni lo he probado, pero eso es lo que dicen. En un clock de Rubik, por ejemplo, no podíamos girar con total suavidad estas partes de aquí, que son los engranajes, sino que teníamos que hacerle una modificación. Quiere decir que teníamos que abrir todo el clock y bueno, tenemos que romper esta parte de acá y hacer unas pequeñas modificaciones, mientras que en el clock de Shenzhou ya mejoraron ese problema, ¿no? Pero aquí lo han mejorado mucho más. Esperemos que no nos defraude y vamos a abrirlo para ver qué tal es. Vamos a abrirlo ya. A ver. ¿Sí? Con cuidado. Debería bastar eso. Sí. Ahora sí, vamos a ver qué tal gira este clock. Viene en la caja típica. Solo que ya no es de color negra, sino es de color blanco. Viene con un posaclocks interesante también. Antes de probarlo, vamos a ver con las cosas que viene. Con las que viene, viene con su manual, las tarjetas de Kiji de siempre. Este supongo que será el diseñador del clock. Fotos del clock y más fotos del clock. También tenemos una foto más del clock. Y veremos si viene. No viene nada más, solamente eso, el posaclock, las tarjetas y su manual, ok. Así que vamos a ver qué tal gira. Lo primero que voy a probar son estas partes de acá, que son una de las piezas más importantes que tiene en el armado. Entonces, esto, para que gire bien en un Rubik clock, teníamos que modificarlo, romper esta parte de acá y hacerle un par de modificaciones, como lo dije al principio. Pero eso ya no sucede aquí, sino que con total suavidad gira, con total facilidad, ¿no? Ya no se traba para nada. Esto es debido a los imanes que tiene y supongo que tiene otro mecanismo, ¿no? Como les dije, es una de las piezas más importantes que hay, así que por este lado yo creo que le gana por bastante el clock de Shenzhou. El clock de Shenzhou también tiene imanes, pero me parece que no tiene todas las piezas. De hecho, creo que no las tiene aquí, o no me acuerdo muy bien. Después vamos a revisar estas piezas acá, que también son importantes. Al parecer también estas piezas tienen imanes. Deberían tener. Sí. Y entonces también giran muy bien. Para que, lo mismo, ¿no? Para que estas partes giren bien, había que romper todo y la modificación que les comenté. Pero eso ya no sucede acá. Podemos girar con total suavidad estas partes y girarlo sin ningún problema, ¿no? Yo me sabía armar este clock, el clock yo lo sabía armar. No estoy seguro si lo sé armar ahora, pero lo averiguaremos. Al igual que el clock de Rubik, había una parte celeste y otra parte azul. En esta ocasión tenemos la parte negra, que viene a ser la equivalente al azul, y la parte blanca, que viene a ser la equivalente al celeste. Así que este es básicamente lo mismo. Ya no viene, me parece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sino que viene por palitos y puntos, ¿no? Este debería ser el 12. ¿Cuál debería ser el 12? Yo no sé si está al revés. Yo supongo que es acá, porque acá te lo marca, ¿no? 2, supongo que es ahí. Ahí es donde todos tienen que apuntar. Así que intentaré armarlo en un ratito. Lo que sí sé es de que gira muy bien. Estas partecitas, como les dije, son importantes, y estas partes de acá, que es básicamente con lo que se arma el clock, ¿no? Así que a mi parecer este es el mejor clock del mercado. Es un clock de gama alta, por fin tenemos un clock de gama alta, así que se los recomiendo mucho si quieren hacer clock a velocidad, ¿no? Pueden elegir entre este y el de Shenzhou, pero a mi parecer este está mucho mejor que el de Shenzhou. Así que eso ha sido todo por la revisión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ok, antes de irnos vamos a intentar hacer la solve que les prometí. En caso que no lo pueda resolver, no van a ver esta parte del video. En caso que sí lo pueda resolver, lo van a ver obviamente. Así que vamos a comenzar. Con tiempo ya, a ver si es que puedo. Oh.
Ya. Ya. Ya tenemos las aristas. Ahora solo faltan las aristas acá. Sí, también tenemos las aristas aquí y acá. Ahora vamos a poner esto acá. No. Me faltó resolver una. La esquina. Pensé que la había terminado de resolver, pero sí, sí la puedo resolver, ¿eh? Me parece que ahí está. Y ahí está. Sí que fue DNF, pero al menos me sé, lo sé armar. He recordado cómo armarlo. 1 minuto 8, yo creo que debió haber sido 1 minuto 20. Así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Nos vemos. Ok, PQR, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.